Estos dos hombres fueron capturados, según las autoridades, minutos después de haber robado a una ciudadana en el barrio Colombia. Según la policía, los presuntos delincuentes intimidaron a su víctima con un arma neumática. Las personas están utilizando presuntamente para evadir las acciones judiciales en el momento de ser capturados en flagrancia. Como recientemente se ha sacado otra nota por parte de ustedes, están sacando armas de fogueo o armas de balines, como se conocen, logran intimidar, logran reducir, hacen presión con la persona, la reducen en su mínima expresión bajo la intimidación con esta arma. Una persona en la oscuridad o bajo el pánico no puede determinar si es real o no. El oficial hizo un llamado a los ciudadanos que hayan sido víctimas de estos detenidos a denunciar. Especialmente en el hurto a personas, en lo que va corrido esta semana, se han capturado 4 personas en el municipio de Barranca Bermeja. Medio de locomoción ha utilizado la motocicleta, es así como alrededor de las 10 de la noche aproximadamente el día de ayer, se ha capturado 2 sujetos en el sector del barrio Colombia, los cuales minutos antes habían despojado a una dama pues, de sus pertenencias. Se logra la recuperación de las mismas y la judicialización de estas personas. En lo que va corrido de esta semana, las autoridades han capturado a 4 presuntos ladrones.